Flores al altar. Están aquí los niños y niñas que desean recibir públicamente y con toda solemnidad a Jesucristo, ardientemente y con verdadero espíritu de fe. Piden ser admitidos en la participación plena de la Eucaristía y de la confirmación. Buenas tardes a todos. Hermanos y hermanas, vamos a disponernos a participar en nuestra Santa Misa. Estamos de fiesta, estamos dentro del tiempo de la Cuaresma también, pero en esta comunidad pues celebran esta fiesta en honor a la Virgen de los Dolores, a la Virgen de la Soledad. Ella está con nosotros en este día de fiesta muy especial, y al celebrar la misa, pues lo primero que nosotros debemos hacer es darle gracias a la Santísima Virgen, que como madre cuida nuestro pueblo, como madre cuida nuestras familias, como madre que es, le encomendamos la vida de estos niños, de estas niñas, y con motivo de nuestra fiesta, a nuestra cabeza lo primero que debe venir es ir a misa. Siempre, siempre ustedes papás, ahora también padrinos, eduquen siempre a sus hijos, a sus ahijados en la fe católica. Y para nosotros como buenos católicos, en día de fiesta, lo primero que se nos debe venir a la cabeza es: debo ir a misa porque Dios me ama y Dios me espera en su casa. La fiesta no es como para muchos, por ejemplo, ir a los toros. Mucha gente va a los toros y hasta el pobre toro se espanta de ver a tanta gente, ¿no? Otros dicen, vamos a la feria, ¿y a qué van? A los juegos nada más, ¿no? Otros dicen, vamos a la fiesta, ¿a qué van? A tomar nada más. No, para nosotros como buenos católicos, lo primero siempre será, cuando haya una fiesta, ir a participar a la Santísima Virgen, nuestra Madre,
y después todo lo demás, diversión, convivencia, en todo eso Dios estará con nosotros. Pues con esta intención vamos a celebrar nuestra Santa Misa en esta fiesta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para participar dignamente de nuestra Santa Misa de fiesta, vamos a comenzar pidiendo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Esta fiesta de la Santísima Virgen vamos a glorificar a Dios con el himno de gloria. Que junto a tu hijo en la cruz estuviera de pie su madre,
compartiendo su dolor. Concede a tu iglesia asociada con ella la pasión de Cristo, merezca participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos van a dirigir ahorita para entregar la Biblia, sino también el alimento de su palabra. Nosotros les vamos a entregar por medio de sus padrinos este libro que contiene la vida de Jesús y su doctrina. Dios nos escogió a nosotros para darles la vida corporal, pero también para enseñarles a comprender y a vivir el mensaje de Dios contenido en este libro que se llama Biblia. Juntos vamos a descubrir a Jesús en este libro. Juntos vamos a alabar al Señor por todo lo que ha hecho y que hace por nosotros. Que el Señor nos conceda vivir siempre unidos y sobre todo estar muy cerca de Él. Padrinos o madrinas, entreguen su Biblia a su ahijado. Solo la Biblia, por favor. Recibe, ahijado, díganle su nombre, ya se lo saben. Ahijado, ahijada. También, si tienen su Biblia, lo de congregación. Recibe la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios la recibimos con amor y con cariño. Denle un besito a la palabra de Dios, no a la madrina, esa no. Se rasuró el bigote, eso. Ahora, todos sentaditos, por favor, vamos a escuchar con atención. 1000 holocaustos sobre el altar. Una noche, estando él dormido en aquel lugar, se le apareció el Señor y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia, rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia. ¿Por qué has hecho que un hijo tuyo lo suceda en el trono? Si tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David, pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso. Y es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿a quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó lo que Salomón le había pedido, sabiduría, y le dijo: por haberme pedido esto y no una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio, prudente, como no lo había habido antes ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios. Cumplir tus preceptos. Enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos. Solo cumpliendo tus mandatos puede un joven vivir honestamente. Con todo el corazón te voy buscando, no me dejes desviar de tus preceptos. Enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos. En mi pecho guardé tus mandamientos, para nunca pecar en contra tuya. Señor, bendito seas.
todos los mandamientos de tu boca. Más me gozo cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos. De pie, por favor. Escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Honor y gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Momentos importantes de nuestra vida, con motivo de esta fiesta y también pues con motivo de estos niños y niñas que se han preparado con su catecismo, con su doctrina, hoy Dios les concede esta gracia de recibir su sacramento. Recibirán a Cristo por primera vez, por eso se llama primera comunión, para que Cristo los alimente, les dé fuerzas y puedan ser unos buenos niños, unas buenas niñas. Y también es importante entender el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación es el sacramento del Espíritu Santo. Por eso en el Santo Evangelio escuchamos este pasaje que nos ilumina muy bien sobre el sentido del sacramento de la confirmación. Dice este pasaje de San Lucas: Un día Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Ahí fue desde niño, creció, y después cuando empezó su ministerio, dice, regresó a Nazaret, y el día sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Vean, Jesús desde que era niño hasta que llegó a ser joven, hasta su ministerio, iba todos los sábados en compañía de su padre y de su madre a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Ahora ustedes, niños, niñas y todos nosotros adultos, comprendemos que ahora el domingo es día del Señor, día en que Cristo resucitó, día en que Cristo venció a la muerte y al pecado para salvarnos a todos.
Ahora para nosotros el domingo es como es día del Señor, es el día en que Dios nos llama aquí. Cuando ustedes escuchen que repican la campana, deben comprender que Dios los llama para venir a misa. Pueden tener muchas ocupaciones porque así es la vida de hoy, ¿no? La señora, el señor, los niños tienen que hacer eso hasta en domingo, ¿no? A veces sentimos que no nos da tiempo para Dios, ¿no? No tenemos tiempo para ir a la iglesia. Pero Jesús nos enseña, él siendo un joven, tenía ese tiempo y dice el Evangelio, iba como era su costumbre hacerlo los sábados. Entonces para nosotros, y empezando por ustedes niños, con sus papás, sus padrinos, tengan en su conciencia siempre esto presente. Domingo, día del Señor, debemos ir a misa porque ahí Dios nos habla, Dios nos guía, Dios nos da consejos, Dios nos instruye, Dios nos alimenta. Cristo con su cuerpo y con su sangre se nos da de mí, porque me ha ungido para que yo vaya a anunciar la buena nueva a los pobres. Esto también se realiza en el sacramento de la confirmación, cuando una persona, un niño, una señorita, un joven, un adulto, es confirmado, se cumple también este pasaje del Evangelio. Jesús nos concede el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que en nuestra vida aprendamos a ser buenos discípulos y misioneros de Cristo. Para que en tu vida defiendas tu fe católica. ¿No han visto cómo a veces los hermanos separados vienen, tocan tu puerta y hasta a veces te ofenden en tu fe? Y te dicen, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas a misa? ¿Por qué te confiesas? ¿Por qué le crees al Padre? ¿Por qué tantas cosas? ¿No? ¿Por qué tienes la imagen de la Virgen ahí en tu casa? No, nosotros para eso debemos seguirnos instruyendo en nuestra fe cristiana. Creemos en Dios, que es un Padre bueno con todos nosotros. Creemos en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo y nos enseñó a vivir y nos dejó su Evangelio, este Evangelio que tienen estos niños que han recibido en este sacramento. Creemos en la presencia del Espíritu Santo, que Él es el que nos va guiando en medio de este mundo, para que no caigamos en la mentira, en la maldad, en el engaño. Creemos en la Santísima Virgen, y sobre todo para ustedes en esta advocación de la Virgen de la Soledad. Ella siempre debe cuidar su casa. En su casa, ahí donde tengan su altar, toda casa debe tener una imagen de la Santísima Virgen. Y no nada más está ahí para que esté de adorno bonito, ¿sí? Que digan, tengo una imagen grandotota allá en mi casa. No, sino ahí está para que te acuerdes que ella es tu Madre Santísima, que ella te cuida y que ella espera que tú ofrezcas tus oraciones. El domingo venir a misa, participar de nuestra celebración con fe, con devoción, y en tu casa todos los días rezarle a la Santísima Virgen para que crezca tu fe, para que ella te defienda de los peligros, para que ella como madre te ayude a educar a esos hijos, a esos ahijados que hoy van a ser a partir de este sacramento y por todos los demás hijos que tienes. Y así entonces siempre defiendamos nuestra fe ante los enemigos, ante las adversidades. Ustedes niños y niñas, así como también dice este pasaje del Evangelio, como Jesús iba y proclamaba la palabra de Dios, así deben sentir también en su corazón ese deseo y esa necesidad de anunciar la palabra de Dios. Es bonito cuando vas a una iglesia, a una comunidad, a un pueblo, y hay niños que sirven, ¿no? Que pasan a leer la palabra de Dios, que pasan a lo mejor también en el rezo del rosario, que participan como acólitos, que participan en las celebraciones de cada domingo y en otras celebraciones, pues eso también Dios lo quiere para todos nosotros. Y decía también, recordando la primera lectura que nos hablaba de un rey tan famoso, del rey Salomón, decía la primera lectura, una vez Dios se le apareció en sueños al rey Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón era un joven,
Vean, cuando nosotros venimos a la iglesia, casi siempre pedimos cosas materiales, ¿no? ¿Qué pides? Pues que tengas un trabajo. Salomón no pidió riquezas. ¿Qué cosa pidió Salomón? ¿Todos qué pidió? Sabiduría. Imagínense, un don del Espíritu Santo que se les concede a los confirmados. Salomón en su juventud decía, ¿cómo voy a hacer para gobernar a este pueblo tan grande? ¿Cómo voy a hacer para pensar y ver qué es lo bueno y lo malo? ¿Cómo voy a hacer para que me hagan caso y me entienda esta gente a veces dura de corazón? Y entonces Salomón, en su sencillez, en su humildad, en su juventud, dijo, Señor, yo te pido sabiduría. Sabiduría para que pueda gobernar este pueblo que me encomiendas. Sabiduría para que sepa distinguir lo bueno de lo malo y pueda caminar por el camino correcto. Sabiduría para que sepa guiar a este pueblo que tú me encomiendas. Y Dios le dijo, muy bien, Salomón, me has pedido sabiduría, te la voy a dar. Dice, jamás habrá un rey tan sabio, tan famoso, tan prudente como tú. Y no lo contrario, dice, para tus enemigos también te voy a bendecir y te voy a dar riquezas, te voy a dar poder, te voy a dar sabiduría. Vean cómo Dios es bueno si tú sabes pedir las cosas. Y por eso decía también el Salmo, enséñame, Señor, a cumplir tus preceptos, enséñame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Pues, queridos hermanos, eso pedimos en esta celebración, eso pedimos para estos niños y niñas que se van a confirmar, que Dios les conceda el don del Espíritu Santo, que Dios les conceda los demás dones y los frutos del Espíritu Santo, como el amor, la alegría, la paz, la paciencia en sus corazones, y para ustedes también como grandes. Ojalá nuestras oraciones, así como decía esta lectura del Libro de los Reyes, antes de pedir cosas materiales, hay que pedir a Dios que nos dé sus dones, como el don de la sabiduría, para que sepamos pensar. A veces tenemos tantos problemas y hasta caemos en la tentación de ir a ver esos que anuncian en el radio cada rato, ¿no? Esos, pues, ¿cómo se les llama? Chamanes o, pues esos que les limpian, pero el bolsillo nada más, ¿no? No, 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 busca a Dios, ven aquí a la iglesia, aquí está la Santísima Virgen, aquí está Jesús que te está esperando. Y si tú le rezas a Dios, le rezas a Jesús, le rezas a la Santísima Virgen, entre más fe tengas, la Virgen te va a escuchar. Para que seas un buen padre de familia, que seas sabio para que sepas guiar a tus hijos, que seas sabio para que sepas guiar a la familia que Dios te dio y que sepas dar consejos. Ustedes niños, pidan el don de la sabiduría, sí, niños y jóvenes. Y hay cosas que como niños no entendemos, ¿no? A veces vemos que papá y mamá se pelean, se gritan, se ofenden, se lastiman, y a veces no entendemos ni por qué. A veces vemos que hay cosas difíciles, hay problemas, hay necesidades. Niños, pídanle ustedes a Dios que les dé el don de la sabiduría. Dios, que es bueno, les concederá este don para que sepan pensar, para que sepan estudiar, para que puedan obedecer a sus padres, para que puedan ser unos buenos niños, que estudien en la escuela y que sirvan en su casa. Y los domingos, todos los domingos, acuérdense, así como dice el Evangelio, hay que ir a misa, aunque tengamos tantas cosas, ¿sí? El trabajo y los quehaceres jamás se acaban. Desde que te vas a acostar ya estás pensando en el otro día, ¿no? Te levantas y andas corriendo y con prisas, y así es toda la semana. Pero el domingo, acuérdate el domingo, como buen padre de familia, acércate con tus hijos a la iglesia. Si tú vienes, si tú te acercas con fe, con confianza, Dios, que es bueno, te va a bendecir. Dios, que es bueno, te va a ayudar. Dios, que es bueno, te acompañará en todas tus necesidades. Nosotros creemos así por nuestra fe. Le pedimos a nuestra Madre Santísima, en esta vocación de Nuestra Señora de la Soledad, que ella venga a acompañarnos,
que ella venga siempre a ayudarnos en todas nuestras necesidades y que guíe nuestro pueblo. Así le pedimos a la Virgen que ella interceda por el bien de todos nosotros. Lo llevaron los papás y padrinos, ahora han crecido y ya pueden llevar esta vela que nos recuerda a Cristo, luz del mundo. Él viene para iluminar nuestra vida, para que no caigamos en la mentira, en el engaño, en la oscuridad. Él es el que nos va a guiar. Ahora véanse de frente, padrinos con sus ahijados. Digan: ahijado, ahijada, recibe esta vela. Es Cristo, luz del mundo, para que Él ilumine tus pensamientos, tus palabras y tus buenas obras. Ahora entreguen esa vela. Ahora viendo hacia enfrente nuevamente, vamos a renovar nuestra fe. Ahora, antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que renueven personalmente la profesión de fe que sus papás y padrinos hicieron en unión con toda la Iglesia el día de su bautismo, y renuncien a todo lo que aparta del reino de Dios, prometiendo seguir a Jesucristo con la fidelidad de los apóstoles y de los santos mártires. Les pregunto a ustedes, niños, niñas, papás, padrinos y a todos los presentes: ¿renuncian ustedes a Satanás y a todas sus obras y seducciones? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, que hoy les va a ser comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos todos: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. El día de Pentecostés, los apóstoles recibieron una presencia muy especial del Espíritu Santo. Los obispos, sus continuadores, transmiten desde entonces el Espíritu Santo como un don personal por medio del sacramento de la confirmación, que ahora va a comenzar con la imposición de manos del decano. La imposición de manos es uno de los gestos que aparecen habitualmente en la historia de la salvación y en la liturgia para indicar la transmisión de un poder, o de una fuerza, o de unos derechos. Renacieron ya la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos al Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. Oramos un momento en silencio por estos niños y niñas. Invito a los sacerdotes que también pongan sus manos para invocar al Espíritu Santo en favor de estos niños. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos llegado al momento culminante de la celebración. El señor decano les impondrá la mano y los marcará con la cruz gloriosa de Cristo, para significar que son propiedad del Señor. Los ungirá con el óleo perfumado. Ser crismado es lo mismo que ser Cristo, ser Mesías, ser ungido. Y ser Mesías y Cristo comporta la misma misión que el Señor: dar testimonio de la verdad y ser, por el buen olor de las buenas obras, fermento de santidad en el mundo. Su mano derecha en su hombro a su ahijado. Él les va a decir:
recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y van a responder los niños, amén. La paz esté contigo, y responden, y con tu espíritu. Eso. Amén, y con tu espíritu, ¿eh? Los niños, amén, con tu espíritu. Confírmame, confírmame, Señor.
misma esperanza, en la misma caridad que proceden del Espíritu Santo. A cada petición diremos: te rogamos, óyenos. Por estos hijos de Dios que han sido confirmados por el Espíritu Santo, para que arraigados en la fe y fundamentados en la caridad, den verdadero testimonio de Cristo, roguemos al Señor. Por sus padres y padrinos responsables de su fe, para que con su palabra y ejemplo los ayuden a seguir fielmente a Cristo, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros aquí presentes, para que en el testimonio de la fe, la caridad y la esperanza favorezcamos el caminar de estos sus hijos al encuentro de Cristo, roguemos al Señor. Por toda la Iglesia, para que en este tiempo de Cuaresma favorezcamos nuestra vida con una conversión profunda, oremos. Por quienes en este día, favorecidos por el auxilio y la protección, bajo el patrocinio de Nuestra Señora de la Soledad, sintamos su protección de madre, oremos. Dios y Padre nuestro, y que enviaste al Espíritu Santo a los apóstoles y estableciste que, por medio de ellos y de sus sucesores, ese mismo Espíritu se transmitiera a todos los fieles, escucha benévolo nuestra oración y concede a estos hijos tuyos que han sido confirmados participar también ahora de los dones que tu misericordia dispensara al iniciarse la predicación del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a presentar nuestras oraciones. Transforme nuestras vidas en el cuerpo de Jesús.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta conmemoración de la Bienaventurada Virgen María. Ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan a tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de estos tus hijos, que en este día por vez primera invitas a participar del pan de vida y cáliz de salvación en la mesa de tu familia. Concédeles crecer siempre en tu amistad, en la comunión con tu Iglesia. También acuérdate de estos tus hijos, que regenerados en el bautismo, hoy los has confirmado, marcándolos con el sello del Espíritu Santo, custodian ellos el don de tu amor. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros por las necesidades más urgentes en la familia de Soledad Amado Vázquez, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por
Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
misericordia esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocación y carne religiosa, fortaleza. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu iglesia según tu corazón. Damos gracias a Dios por esta fiesta. Damos gracias a nuestra Madre Santísima que nos acompaña con mucho cariño y mucho amor. Damos gracias por estos niños que por primera vez reciben a Cristo. Que Cristo los alimente para siempre. Y por todos los que han sido confirmados, que el Espíritu Santo los ilumine y los acompañe siempre. Te pedimos, Señor, que al conmemorar el dolor de la Santísima Virgen María, completemos a favor de la Iglesia lo que falta en nosotros a los padecimientos de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ahora los padrinos le dan por favor el rosario a su ahijado, a su ahijada, con la encomienda de que tiene ahora sí Biblia, cera y el rosario. Bien. Antes de despedir a nuestra Madre Santísima, quiero agradecer esta concelebración, primero a quien presidió y quien nos hizo el favor de administrar la confirmación del Espíritu Santo de estos niños al Señor, decano Arcadio. Él es párroco de San Andrés, Ahuatlán. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso, por favor. Gracias por tu presencia, señor decano. Gracias. Es bateador emergente, no porque no hayan podido los obispos auxiliar de ninguno, pero él está a cargo de este decanato, les decía yo hace ratito, que está conformado por más de 15 parroquias. Bueno, también nos acompaña, que se sienta como en casa. Y el padre Fernando es mi compañero también aquí de Tilapa. Le brindamos un fuerte aplauso, él es párroco de ellos. Padre Alfredo es párroco de Huehuetlán, el Chinco. Cuando quieran visitarlo allá, después se pasan al santuario allá para recibir en la puerta de la misericordia. Bien, los niños, quiero que le agradezcamos a su catequista y que le aplaudan fuerte, fuerte también. No se vayan si no le agradecen a Rosy por su paciencia, por su dedicación, sí, por aguantarlos, porque son bien inquietos y eso. Bueno, agradezco a quien organiza, a quien hizo posible a través de organizar, la generosidad de las intenciones, de todo aquello que hace posible esta celebración y esta fiesta. Que Dios me los bendiga y les multiplique. Un aplauso, por favor. Fuerte, 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 fuerte. Bien. Un aplauso a la Virgen María, a la Virgen de la Soledad, que es la que nos congrega y nos reúne hoy en este día. Otro aplauso más fuerte a Dios, que es por quien estamos aquí. Bien, ya estamos todos aplaudidos. Bueno, ahora nos vamos a despedir de la Virgen María. Creo que huele a mole, ¿ya tienen hambre? Señor decano, ¿les da permiso comer chivo? Porque es viernes, es vigilia. Es viernes. Cómanlo y hagan una obra de caridad. Si ya está el chivo muerto, ya no se revive. Conste que ya hagan una obra de caridad a cambio de... Ya dio permiso. Pero no se emborrachen, por favor. Bueno, todos a la Virgen María diciendo juntos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Ah, Señora, que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sí, claro. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Que Dios me los bendiga, pasen buena tarde. Antes de que nos retiremos, también es bueno que reconozcamos el trabajo de nuestros sacerdotes. Ustedes tienen la dicha.